Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. En esta ocasión nos encontramos en una nueva partidita de Lucky Island en solitario. Y de momento vemos que ya tenemos aquí ciertos problemitas, porque estos de Pisma nos van a causar bastante, pero bastante problema. A menos que eso no era parte del plan. Ok, es hora de irnos. Quería hacer una subida pues normalita. Pero no, tuve que hacer una que quedara como escalón, ¿no? Así que bueno, vamos a poner esto por acá. Y con esto, pues ya podemos hacer algo por aquí. La verdad es que esto no me agrada. Los lepismas van a estar bastante molestos aquí. Espero que no toque algo malo de momento. A ver, Frosty. Bueno, ya no necesito tu ayuda. O tal vez sí. Curiosamente, creo que Frosty les puede pegar un poquito, pero. Es que también van a matar a Frosty muy rápido y Frosty solamente los puede tirar porque creo que no los hace daño como tal. Podría tirarlos tal vez, pero no sé qué tan bueno sea. Ahora voy a bajar por el pico. Bueno, y justamente llegan por esta zona. Vaya detalle. A ver, lepismas, es hora de que mueran ya. Perfecto, bien. Bueno, pues hemos sobrevivido a la primera oleada de lepismas que nos dieron, que mira que nada más comenzar ya me den enemigos y encima de los más molestos, porque son súper pequeñitos y cuesta un montón a apuntarles bien, entonces es algo complicado, aunque es cierto que uno diría, pues son pequeñitos, no te dan mucho, pero el hecho de que sean bastante pequeños complica las cosas, la verdad. A ver esto por acá, tengo miedo de que esto sea el vacío, ok, perfecto, todavía no llegamos al vacío, así que eso está de lujo. Bueno, pues con la tontería sobrevivir a los lepisma nos vino bien porque diamantitos aquí había, pero bastantes, ¿eh? Creo que ya es todo lo que hay. A ver, debería haber algo más por aquí, tal vez. No, parece que ya es todo. Bueno, pues hemos conseguido cosas muy buenas, la verdad, así que eso está de lujo. Además, la gente ya se está matando por ahí, así que el número de jugadores está disminuyendo, así que eso también nos viene bien. A ver, vamos a hacernos algo de comida por aquí. Bueno, si puedo acomodar bien el trigo, por favor, estaría de lujo, gracias. Y ahora, pues, nos hace falta un poquitín de madera. Simplemente para hacernos nuestra linda espada. A ver esto por acá. No sé qué espada tengo yo, pero es de filo 1, así que sí me sirve mucho una espada nueva. A ver esto por acá, perfecto. Y vamos a hacernos las botas de una vez, ¿por qué no? Y con esto estamos listos para irnos, chicos. No estamos todavía muy muy bien equipados que digamos, pero creo que con esto podremos sobrevivir de momento. Además no queda mucha gente, así que eso también está interesante. A ver, vamos a buscar gente por ahí, a ver si encontramos a alguien. Mientras no tenga una equipación muy muy grande, creo que podemos sobrevivir. Como por ejemplo contra esta personita que está aquí. Que tengo miedo, honestamente. Bueno, tiene el pantalón. Quiero ir por él básicamente porque tiene el pantalón de diamante. Y eso me puede ayudar un montón, ¿eh? Además creo que se va a morir solo. Frosty, si me das permisito, estaría de lujo. Perfecto, estamos dentro. En serio, justamente quiero venir por su pantalón y decide tirarse para no darme el pantalón. Qué mala onda de su parte. Pero bueno, no hay problema, vamos a seguir buscando gente. Parece que por aquí hay batalla. Vámonos. Tú también tienes un pantalón bueno que yo quiero, así que por favor, no huyas. Tú no te caigas, por favor. Yo quiero matarte para quedarme con tus cosas. Así que por favor, no se te ocurra irte al vacío. Gracias. Ok, pues ya casi vamos full diamante con la tontería, lo cual está de lujo. Aunque por cierto, ¿por qué estaba escapando esta persona? Es curioso porque hay otra personita ahí y no la veo muy equipada como para que tuviera que escapar con el que nos enfrentamos. Pero curiosamente lo hizo. O estaba escapando de la araña, la verdad es que tengo ahí mis dudas. Jerónimo. Vamos, le puedo pegar desde acá, perfecto. ¡Hola, compañero! Ay, ¿qué pensabas? ¿Matarme con eso? Lo siento, pero. Uf. Ok, es hora de correr. Creo que él piensa que estoy mal. Una gallina, una araña. Vámonos. Vaya, la peor idea que he tenido, ¿eh? Bueno, ¿eh? Vamos a comer. Compañero, con tu permisito, yo me voy tantito porque eres bastante molesto. Me quitaste bastante vida con eso y eso no es muy bonito, la verdad. A ver. Media vuelta. Perfecto, no sé con qué explotó, pero eso viene de lujo. Ok, creo que estamos a salvo de momento. Lo suyo sería. Aquí está, vámonos. Lo suyo es tratar de huir. No sé si lo lograremos, pero es lo importante ahora mismo. Perfecto, muy bien. Es que me tomó por sorpresa con el arco y eso puede ser bastante problemático en realidad, ¿eh? A ver.
Sabemos que está aquí abajo, así que eso es bueno saberlo. Y de hecho, Jerónimo, eso no era parte del plan. Mientras no saque el arco, creo que estamos bien, porque el arco sí nos quitó bastante vida hace rato. Vamos. Algo me está pegando aparte de él y no sé qué es. Esta batalla se está poniendo intensa. ¿A dónde vas? No huyas, no huyas. Y bueno, chicos, hemos ganado la primera partida. ¡GG! Segunda partida del día, chicos. Y en esta ocasión, en el mapita de comida. Y de momento tenemos dos mesas de encantamientos que no tengo ni idea de para qué. Si realmente no tengo ni siquiera algo para encantar, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay. No sé qué medio ese bloque, la verdad. Creo que vi algo volar, pero no tengo ni la menor idea de qué fue. A ver, vamos a ver si nos toca algo interesante, porque de momento... Bueno, esto es lo primero que me ha tocado interesante. Algo de materiales y encima diamantes, así que bueno. No es lo mejor del mundo, pero al menos me ha tocado algo bueno, que ya es algo medianamente bien, creo yo. A ver, esto por acá, vamos a conseguir todo el diamante que podamos, con la esperanza de que no vengan a atacarnos rápidamente, porque ya sabemos que hay gente que suele atacar demasiado rápido, y eso pues sería un problema bastante grande para nosotros. A ver, esto por acá. Ok, iba a ver si había más diamante y si encontré otro, perfecto. Bueno, creo que es todo, así que tenemos todo el diamante de esta zona, eso está bien. 13 diamantitos, realmente creo yo que es una muy buena cantidad. Vamos a ver si conseguimos algo más de los bloques. A ver esto por acá. Tenemos un gatito que quieras o no, pues nos puede ayudar bastante, así que eso está de lujo. Es hora de romper un poquitín de madera, porque necesito una espada. Y si no me equivoco, efectivamente aquí está. Aunque curiosamente creo que un Blaze me atacó. No sé por qué a mí, pero vi unos disparos de Blaze aproximarse, así que hay que tener algo de cuidado. Perfecto, esto por acá. Ok, no veo ningún Blaze, así que supongo que fue mi imaginación. O tal vez le dispararon a alguien más y por pura casualidad pues llegó más o menos por aquí, ¿no? Ok, pues ya tenemos lo básico, así que creo que es hora de irnos. Aunque estoy pensando en atacar directamente en vez de ir al centro. Lo siento, compañera. Es cierto que quería atacar, pero ese no era el plan. A ver, compañero, ¿querías matarme nada más comenzar la partida, de verdad? Ok. Pociones, entre otras cositas, y encima voy lagueado, así que esto no es nada divertido. Ok, creo que ya lo maté, no sé ni cómo, porque ahí me dio un lagazo increíble. Oye, pero ese lag, ¿de dónde salió? Creo que lo terminé tirando, si no me equivoco, pero bueno, al menos murió. Ok, pues dos menos, curiosamente solamente maté a uno porque el otro terminó cayendo por su propia cuenta, así que bueno. Ok, vamos al ataque directamente. A ver, aquí tenemos gente, perfecto. Hola, compa. Ah, tienes la espada de empuje, ¿eh? Nada mal, pero no te servirá de mucho. O eso es lo que uno pensaría, pero estos lags que me están dando no los comprendo. Ok, ¿alguien me explica qué me está pegando? ¿El gato es mío o es del enemigo? Ya tengo esa duda. Ok, creo que era del enemigo porque ya cuando murió pues se quedó ahí quieto. Oye, pero ¿por qué me está yendo tan lag a la hora de golpear? No entiendo. La conexión realmente va bien, tengo cuatro barritas, es más o menos lo normal, lo estable. Entonces es un poco extraño tener tanto lag, pero bueno. Tengo miedo de esto, pero creo que sí le di. No le di para nada. Ok, tiene cosas muy buenas esta persona, así que si logro darle con esto... Ok, creo que me hice daño yo solito. A ver, compañero, o te mueres o te... Bueno, termino cayendo. Es justamente lo que iba a decir. O te mueres o te caes. Y justamente cae antes de que yo lo diga. Es curioso, pero en fin. A ver, esta armadura me va a servir. No es lo mejor del mundo, pero dado lo que yo tengo, me sirve. Ok, ya vamos bastante bien armados. No es lo mejor, pero... Con esto creo que tenemos de sobra para pelear. Ok, tenemos gente aquí, mucho cuidado. Compañero. Oh, tienes un pantalón de diamante. Oye, pero ¿por qué cuando entro en batalla se me laguea? Se están dando cuenta que cuando voy corriendo no hay problema, pero cuando entro en batalla es cuando se me laguea, pero bastante. A ver, no huyas, compañero. Bueno, me quedé bugueado. Muy buena de su parte, pero bueno, tendré que alcanzarlo en algún momento. O eso pensaría yo, pero escapa bastante bien, ¿eh? A ver, ¿qué puedo hacer para alcanzarlo? Ok, si ese es tu... ¿Dónde se...? Ok. ¿Cómo? Ah, lo mataron con eso. Bueno, pues me llevo el pantalón. No, le pisma feo.
Casi me tiras el episma feo, en serio. Yo en un momento pensé como de quién me acaba de pegar por la espalda si no había nadie y era un episma, es en serio. Bueno, pues es hora de ir al ataque. Mi muñequito de nieve está ahí haciendo de las suyas. Ok, fue muy buena de su parte no quitar el agua porque eso le ayudó a que no subiera tan rápido, pero como estuvo un poquitín descuidado, pues hemos terminado ganando esta partida. Un poco raro porque la verdad hemos tenido bastante, bastante lag, pero GG. Tercera partida del día, chicos, y en esta ocasión nos encontramos en el mapita del sapo. Y de momento vamos a ver si nos toca algo interesante porque ya saben que en este mapa suelen atacar extremadamente rápido. Esperemos que no lo hagan, pero suele ser como muy común que pase eso. Aunque bueno, si alguien viene al ataque... Ahora mismo, como tengo a este cerdito acá, mi plan sería meterme y darle un golpe al cerdo para que, si me matan, al menos lo dejemos ahí contra un enemigo bastante fuerte. A ver esto por acá. No me están dando realmente nada bueno y no tengo nada para pegar, así que, bueno, no tengo nada para pegar, pero sí algo que me pegue a mí. A ver, vamos a picar un poco de zombie. Es curioso picar zombie, pero bueno, es lo único que tengo para pegar. De hecho, creo que realmente a la velocidad que estaba pegando, creo que incluso era mejor la mano que lo que viene siendo el pico, pero bueno. A ver, nos hacemos esto. No tengo absolutamente nada, chicos, así que esto es malo. Y ok, ya hay gente que se va al ataque, me parece bien. Ok, no, aléjate, compañero. Na, na, na. Ok. Muy buena de su parte, pero no esperabas que te empujara, ¿verdad? Muy bien, pues hemos sobrevivido, curiosamente tirándolo. No era parte del plan, pero funcionó, así que supongo que está bien. A ver, tenemos aquí esto de slime para poder pasar un poquito. A ver, esta persona, ¿cómo llegó allá? No sé si la persona que estaba en esta isla murió o dónde quedó, porque ya no la veo. Y yo no vi que matara a nadie al que matamos apenas, así que es un poco raro. Bueno, no hay problema, porque en teoría estamos en una zona ya segura, así que, pues quieras o no, nos beneficia un poco, creo yo. Aunque lo malo es que sigo sin arma, de verdad no entiendo por qué no tengo absolutamente nada para pegar, es un poco extraño. Bueno, y justamente iba a decir, me voy directamente al centro para conseguir cosas. Y mira qué bonito detalle, que ya hay gente en el centro consiguiendo cosas. Lo voy a hacer igual, porque básicamente en mi isla no puedo hacer absolutamente nada, así que más vale venir a ver si consigo algo por aquí. Bueno, conseguimos un agujero, no es lo mejor del mundo y tampoco es algo que me sirva. Pero ahí lo tenemos. Quieto, compañero. Lo siento, pero si crees que vas a... Ok, perfecto. Espada de diamante. Es hora de correr. Perfecto, bien. Estamos arriba. Espadita. Ok, yo me voy. Lo siento, pero es hora de irme. Teniendo en cuenta que arriba había gente y otra personita abajo disparándome, pues lo mejor es irme con su permiso. Ok, tenemos espada. Eso ya nos va a ayudar. Esto no me ayudó nada. Casi me mata. Bueno, es curioso que primero me explota y después me cayó un rayo. Vaya detalle, ¿no? Es una suerte muy mala en realidad, porque si te das cuenta, solamente una de esas era de suerte, porque era una trampa directamente, así que sí o sí iba a explotar. Creo que viene gente, efectivamente. Lo siento, compañero, pero no te vas a acercar a mí. Ok, o tal vez sí. ¡Fuga! Tiene dos lobos y eso es malo para nosotros. Necesito escapar lo más rápido posible. Perfecto. Bien, pues con la tontería. Iba a decir con la tontería, estamos aquí arriba, pero creo que él está por aquí. No, mentira, es un Frosty el que está aquí arriba. Bueno, pues quedamos solamente dos, así que esta batalla va a ser un poco rara. Porque de verdad que no tengo prácticamente nada, ¿eh? Ok, creo que es el mismo que estaba por ahí. ¿O dónde estará? A ver, vamos a revisar un poquito, a ver si ya lo encontré. Está subiendo. ¡A volar, compañero! ¡Venga! ¡Perfecto, chicos! Hemos aprovechado bastante bien que estaba subiendo y lo hemos tirado. Y con esto hemos logrado ganar la cuarta partida. Bueno, chicos, hemos jugado tres partiditas el día de hoy, hemos logrado ganar las tres, lo cual ha estado bastante, bastante buena. La segunda ha estado un poquito extraño porque siento que me iba demasiado lag en cada enfrentamiento, pero igual hemos logrado vencer, así que estuvo bastante, bastante bien. Así que bueno, chicos, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado, nos vemos hasta la próxima y...
Adiós.